Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Ahora. Buenos días a todos. Hoy está bueno, mamá. Es un buen bish. Bueno, aquí les presento a mi hija. Miren qué bella. Saluda, mami. Clarito, pero no sé si ibas a venir. Se pospuso. Creo que iba a ir, pero obviamente se pospuso ese evento y un montón de eventos. Iba para Europa, España, Italia. Y obviamente por la situación, pues, tuvimos que cancelar. Pero estamos activos para volver a México y volver a Baja Beach Fest. Vamos a romperlo y te espero ver ahí. La primera vez que hablé contigo, recuerdo que muchas personas empezaron a enviar mensaje y dije, uy, va a tener que volver a pasar esto. Y esta es la segunda vez que vi que no iba a pasar. Sí, viste, pasó. Es tener fe. Yo siempre estoy activo. Lo que pasa es que obviamente en un momento dado, pues, no estaba haciendo muchos envíos, muchas cosas así directas porque estaba trabajando música, muchas cosas pasando personalmente. Pero siempre estoy aquí, ¿me entiendes? Aquí estoy tocando con ustedes, base. ¿Vas a regresar a México? ¿Cómo? ¿Vas a regresar a México? Sí, voy a regresar a México, un montón de países que tengo todavía, como dijiste, lo de Rosarito, tengo eventos ya pendientes, pero ya cuando todo esto se acabe, estoy loco de ya pisar una tarima, no piso una tarima hace tiempo y estoy en mi casa, ¿me entiendes? Que voy a montar ahora un montón de espejos, etcétera, para seguir ensayando y dándole. No, eso parece. Sí, okay, bueno, pues voy a ver. Espera, mi amor, escuchaste la cama remix, ¿verdad? Sí, ya la escuché. Pues, ¿cómo hice? Yo lo que te quiero es ver. Para bellaquear contigo. Deja tus sábanas mojadas. Yo me voy a casar en México contigo. Mi amor, te cuidas, bendiciones. Ok, pues te voy a tirar el DM, ¿ok? Me tiras el DM y lo vas a subir y van a ver que sí le contesto y que sí voy a hablar contigo, mi amor. Ok, pues perfecto, bye. Dale, mi amor, bye. Mi gente, estamos activos. Antes de irme para el estudio, quiero hablar con una persona más, un fanático más. Que esté activo. Zumba. Baby, yo te quiero de lejito. Baby, yo te quiero de lejito. Ey, estoy enamorado de ese culito, pero como quiera, baby, no lo puedo tener. Ey, tú me avisas así por cámara, te puedo ver. Baby, quédate en casa. Que tú sabes que tengo la grasa. Vamos a llamar a tío. Mi gente, no se desanimen. No se me desactiven. Andamos el Crisito. Dime, Cris. Ustedes saben que cuando nos juntamos, mi gente, ¿me entienden? El núcleo musical. No hay break. Hola, mi amor, ¿cómo te estás? Bien, ¿y usted? Todo bien, mi amor, ¿y tú? ¿Y si la...? Activa en su casa, guardadita. No, espérame. Es que ahorita estoy despertando a mi hermana. Mira, despiértate. Me ven, me escuchan. Ya la desperté. Mi amor, ¿qué tú haces? Sí, te escucho. Ahorita solo estaba estudiando. ¿Y de dónde ustedes son? ¿De qué país ustedes son? De Canadá. Pero somos salvadoreñas. Ah, ok, del Salvador. No he tenido todavía la oportunidad de ir al Salvador. Pero cuando vaya... Deberías de ir, sí. Vamos a romper. Estoy loco de ir. Yo creo que hay muchos fanáticos allá que siempre me escriben que cuando vas para el Salvador, que si esto y yo... Sí. Sé que cuando pase todo esto voy a estar ahí con ustedes. ¿Y a dónde estás ahorita? Estoy ahora mismo aquí en Puerto Rico. Estoy en el estudio ahora mismo. Estoy básicamente en mi casa, no puedo decir que no estoy en mi casa, estoy aquí en el estudio. Sí. ¿Y vas a cantar una canción ahorita para nosotras? Claro, dice. Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene. Esto se quedará en cuatro paredes,
La química que tenemos tú y yo con nadie la tiene. Sube los niveles, puedo notar en tu sabor lo que quieres. Algo que con otra no me... ¿Cómo que dice el coro? Los marcianos. Y yo lo que te quiero es ver. Bellaquear contigo. Soltera, esa es mi favorita. Soltera, soltera, ahora soltera. Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Que estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Duro, te la sabes toda, te sabes todo el playlist. Sí. Mira. Vamos a tío, mi amor. La dejaste, es como si es speechless. Mira, mi reina, te mando un beso. Estamos activos, se cuidan las dos. Quédense en casa. Yo tengo que quedarme en el estudio para poder darle música. Así que estamos en lo mismo, mi reina. Les envío un beso. Bye. Oye, reportándome, saludando a todas las babies y a todos mis fanáticos alrededor del mundo. Estamos activos, mi gente. Quédense en sus casas. Yo estoy aquí en el estudio. Me voy a quedar en el estudio. Usen las medidas de protección necesarias, ¿me entiendes? Para prevenir siempre. Y estamos activos. Vamos a darles buena música. Porque viene mucha, mucha, mucha música, cabrona. Estamos activos. Los amo mucho. Gracias a mis fanáticos fieles que me han apoyado desde el principio. Estamos ready. Lunay. Mira, baby, los marcianos, despídense. Los veo ahorita. Mi gente, ahorita voy a hacer un like. Hola, familia callejera. ¿Me escuchan, familia? Hola, familia. Que Dios lo bendiga a todos, familia. Estamos aquí todos porque necesitamos orar. Saludos, 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 familia. Que Dios lo bendiga a todos, familia. Oremos, familia. Estamos aquí todos porque el mundo lo necesita. Lo necesita. Para que... Para que salgamos de esto. Y le pido que se conviertan y acepten al Señor a los que quieran. En el nombre de Jesús, así sea. Oremos. Jehová Dios, por favor, sé tú. Úsame, Padre Celestial. Dirige. Hazlo tú, Señor Jehová Dios. Yo no soy de esto, de hacer live. No, casi nunca lo hago, pero te pido, Jehová Dios, que sea tú que lo hagas. Dame tu guía, Señor Jehová Dios. Bendice a las personas que están aquí. Sé tú, Padre Celestial. En trayendo luz, Jehová Dios, glorificado sea, Padre Celestial. Eres el creador de todo. Creaste el cielo, la tierra, Señor. Gracias por todo. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, tú eres grande. Tu misericordia es grande. Hazlo tú, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, así sea. Y así sea. Bueno, mi familia, tenemos a Dulben. Gracias a todos por conectarse en esta primera entrega. Tenemos aquí a mi pastor Dulben. Déjame ver cómo que se conecta. Mi pastor es Sanford. Dulben es mi otro pastor. Y lo voy a llamar o voy a ver dónde están las invitaciones. Aquí está Dulben. Oh my God. Antes de nada, de Dulben, quería cantar con mi amigo Melende. Si me llama o si veo su invitación por aquí, lo estoy buscando ya, ok. Ya me escribió en WhatsApp. Ahora déjame ver si lo veo aquí. Antes de empezar,
con Dulben mi paz, hacer una oración Dale, Melende, estamos aquí, ya te mandé la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Dame la luz. Tranquilo, bien, estamos listos. Amén. ¿Cuál va a cantar? No, ¿cuál le damos primero? ¿Con la más rápida, la más rápida? Comiendo yuca, batata, aguacate, arroz con huevo. Ah, la felicidad cuesta tampoco, mano. La tenemos ahí, no nos damos cuenta de lo que de verdad es la felicidad. Estoy aquí en Boston, iba para RD, se robaron los vuelos, no se puede viajar para ningún lado. Yo consigo vuelo por Miami. También cerraron el aeropuerto de Miami. Recién llegando aquí a China. Vine a hacer par de diligencia y vaina, pero no hay nadie aquí en la calle. Mira, a ver cómo está toda esta vaina aquí. ¡No leave out this way! Nadie puede salir de la casa. Un desastre. Antes yo soñaba con ir a Estados Unidos, ahora yo sueño con estar en mi tierra allá, en un campo con mi familia. Chao, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Está seria la vaina.